Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conversar sobre los fondos mutuos Money Market. Vamos a ver qué es lo que son, ventajas y desventajas, para qué usar este tipo de inversión y cómo invertir en ellos. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es un fondo Money Market? Un fondo Money Market es un fondo de inversión que invierte principalmente en instrumentos de muy bajo riesgo, como son los depósitos a plazo, invierte en pagarés y en bonos de tesorería principalmente. Estos son el grupo de instrumentos que está dentro de este fondo. Entonces, cada vez que una persona compra un fondo mutuo Money Market, este dinero se diversifica en estos instrumentos que te estoy contando acá. Bueno, las ventajas que tienen estos fondos. La principal ventaja es la liquidez. Estos son los fondos más líquidos que puedan existir. Esto es casi como tener el dinero en la cuenta, en el sentido de que tú puedes depositar hoy día en un fondo y retirar el dinero mañana y tienes el dinero después de 24 horas. Entonces, eso es maravilloso. Depositaste hoy día, retiraste mañana y tienes el dinero 24 horas después de que lo retiraste en el horario bancario hábil. Eso es muy importante, ya si no se te puede demorar hasta 48 horas. Después, tienen muy bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Que la varianza que tienen en los precios es nula. Estos fondos prácticamente no pierden dinero. Ya, es muy, muy, muy seguro esto que está aquí. Y además, la rentabilidad está en el muy corto plazo. O sea, tú puedes, como te decía, depositas hoy día, retiras mañana y vas a tener una pequeña rentabilidad. En primer lugar, la principal desventaja es que la rentabilidad es malísima. Es un poquito por debajo de la rentabilidad del depósito a plazo. Entonces, por ejemplo, hoy día que estoy grabando esto, un depósito a plazo puede estar rentando 0,9, esto puede estar rentando 0,8. Pero cuando los depósitos a plazo, como pasó hace 3 años atrás, estaban rentando 0,04, bueno, esto te rentaba 0,03. O sea, la rentabilidad es malísima en general. Un poquito por debajo del depósito a plazo. La gran, otra gran desventaja es que no pierden dinero. ¿Y por qué es una desventaja esto? Porque el hecho de que no pierdan dinero y que la rentabilidad sea muy bajita puede incurrir en que hayan inversionistas que digan, voy a dejar el dinero en el largo plazo ahí porque esto no pierde dinero. La rentabilidad es muy baja, pero no pierde dinero. Pero el punto es que todos los instrumentos de renta fija, los depósitos a plazo y estos, muy posiblemente no le ganen, empaten o le ganen marginalmente a la inflación. Entonces, como estrategia de inversión en el largo plazo, es mala. Bueno, entonces, ¿para qué usarlos? Primero, para pagos de corto plazo. Por ejemplo, en emprendedores esto puede ser muy útil para guardar los IVA, ¿ya? Una función que puede tener muy buena. Después, el pago de las tarjetas de crédito. Yo lo que hago, de hecho, no necesariamente tienes por qué copiarlo, pero tomarlo como idea. Yo lo que hago es predefinir cuánto gasto de manera mensual en una tarjeta de crédito. Va un número fácil para que se entienda. Supongamos que va a gastar 1 millón de pesos en la tarjeta de crédito. Entonces, a principio de mes, deposito 1 millón de pesos en el fondo Money Market, que voy a destinar exclusivo para el pago de la tarjeta de crédito. Pago todo con tarjeta de crédito a lo largo de ese mes, acumulando puntos, etc. Y después de 40 días, cuando llegue el periodo de facturación, simplemente saco el dinero del fondo mutuo Money Market y pago la tarjeta. Entonces, ¿qué ventajas tiene hacerlo así? Que acumule los intereses a lo largo del periodo y, además de eso, los puntos de las tarjetas. Entonces, bastante bueno en ese sentido. Fondos de emergencia. El fondo de emergencia, yo creo que debería estar un fondo mutuo Money Market. La otra alternativa sería depósito a plazo, probablemente un mix puede ser muy bueno. Pero ¿por qué tenemos que tener dinero en un fondo de emergencia acá? Porque la emergencia te viene cualquier día. Entonces, no esperemos que venza el depósito para pagar la emergencia. No, no, no. La emergencia te pasa cualquier día. Ejemplo muy corto que a mí me pasó. Me chocaron el auto por atrás hace unos días. Entonces, tuve que hacer un par de arreglos chiquititos. ¿De dónde saco el dinero? Bueno, fondo mutuo, Money Market son muy buenos para ese tipo de cosas porque tienen liquidez en 24 horas. Y yo también los uso para invertir en acciones. ¿Cómo eso de invertir en acciones con fondo mutuo Money Market? Bueno, no todas las acciones están, que me gustan, están siempre al precio que quiero comprarlas. Hemos dicho en innumerables otros videos que una buena inversión en bolsa se compone de seleccionar una buena empresa, pero pagar un buen precio. Entonces, esas acciones que yo estoy siguiendo, yo no sé a qué precio, o sea, yo sé a qué precio la quiero comprar, pero no sé cuándo van a llegar a ese precio. Entonces, no voy y compro la acción en cualquier momento, sino que espero que lleguen a los precios que yo estoy buscando y en ese momento compro. ¿Y dónde tengo el dinero mientras tanto? En un fondo mutuo Money Market, generando intereses marginales, pero no importa. Genera el hábito de ir maximizando los retornos. Incluso para hacer inversiones en DCA, que es esta estrategia de ir promediando siempre, yo lo hago ajustado a algo que se llama, vamos a ajustar la inversión, la DCA, a bandas de Bollinger. Lo que te acabo de decir seguramente no lo entendiste, es decir, te interesa que profundices sobre eso, déjalo en los comentarios, escribe bandas de Bollinger y si hay harto comentario que diga bandas de Bollinger, bueno, haremos un video en el futuro que hable sobre eso, sobre cómo optimizar el DCA, pero yo hago DCA con fondos mutuos Money Market. O sea, voy invirtiendo en índices
pero ajustado a esto. Y para eso los fondos mutuos Money Market son bien útiles. Te pueden incrementar un poquito la rentabilidad media anual en el largo plazo. Bueno, ¿y cómo invertir en ellos? Todos los bancos los tienen. Estos son los fondos que son menos riesgosos. Y aquí yo te voy a mostrar cómo hacerlo en el Banco de Chile. ¿Por qué el Banco de Chile? Porque básicamente el banco que uso yo no necesariamente es el mejor, pero es el banco que uso yo para este tipo de cosas, porque es el que tengo cuenta corriente. Entonces, averigua en tu banco. Si no sabes cuáles son, entrando a la página, simplemente pregúntale al ejecutivo: oye, quiero ver los fondos mutuos Money Market, y te van a decir cuáles son, o por lo menos deberían decirte cuáles son, pero son siempre los que tienen menos riesgo. Ya, acá yo ya entré a mi perfil del banco, entonces tienes que ir al ítem inversiones, y en inversiones te aparece fondos mutuos. Fondos mutuos, puedes ver, consultar tus fondos y aportes. Yo voy a poner la opción de aportes. Cuando aparece la opción aportes, te aparece mis fondos mutuos, que son básicamente los fondos que tú ya tienes, y nuevos fondos mutuos, y allí los vas a poder ver todos. Si te fijas, si desplegamos nuevos fondos mutuos, donde están todos los fondos mutuos que está ofertando el banco, bueno, en realidad no todos, casi todos. Si te fijas, acá hay algunos que dicen fondos Money Market. Acá hay 6, capital financiero, disponible serial, liquidez y capital empresarial serie A, ¿ya? Yo uso cualquiera. De hecho, yo uso capital empresarial para hacer DCA en acciones, capital financiero para la tarjeta de crédito y el disponible para el fondo de emergencia, ¿ya? Ojalá el banco en algún momento los pueda customizar. Todos los bancos tienen. Pregúntale a tu ejecutivo del banco cuáles son las comisiones, etc. Las comisiones son bastante bajas. Fíjate que la variación en 30 días en estos casos, en un mundo donde los depósitos a plazo en Chile están rentando 0.92 mensual, esto está más o menos en 0.8. ¿Ya? Es una buena rentabilidad en general, 0.8, considerando las tasas que hay ahora. No obstante, esto no va a ser sostenible. En la medida en que las tasas de interés vayan bajando, esto va a ir bajando también. ¿Ya? Y aquí tú los puedes comprar. Este banco tiene otro fondo, que es el Corporate Dólar, que no se compra desde acá, se compra desde Banchile Inversiones. Y ahí el cambio que hay que hacer es simplemente comprar dólares y depositarlo. Pero es un fondo Money Market en dólares. De hecho, a mí los dividendos de la empresa norteamericana que tengo acá en el Banco de Chile me llegan a ese fondo mutuo. Una vez que decidiste el fondo, por ejemplo capital financiero, simplemente pinchas acá abajito, está la opción de continuar. Yo no lo voy a hacer porque aparecen un montón de datos personales. Entonces simplemente pinchas ahí y te van a aparecer tus datos personales junto con una barrita donde dice cantidad a depositar, y eso es todo. Pones la cantidad, aceptar, y ya está depositado, y al día siguiente lo puedes retirar si es que quisieses, ¿ya? Espero que te haya servido. Un abrazo, nos vemos en el próximo. Chau, chau.